Desarrollado, reforzado y trabajado como consigna Giles el falsete. Lógicamente, el registro de pecho importa menos. Por sus características fronterizas, estos órganos pueden ser a veces confundidos y de hecho se solapan con frecuencia con otros tipos vocales, pero las diferencias son bastante claras. Las hay, por ejemplo, con el llamado haut cante, una voz característica de la Francia de los siglos XVII y XVIII, que tuvo uno de sus más grandes exponentes, el famoso Joseph Legault, quien estrenara en París en 1774 la versión para tenor de Orfeo y Eurídice, escrita por Gluck, como se sabe, para el castrato Gaetano Guadagni, y lo estrenó en Viena en 1762. El haut cante es en realidad un tenor agudo, al que García llamaría contraltino, y que no debe confundirse con el contraltino, voz más robusta, sin dejar de ser clara, que emplearían más tarde Rossini, Donizetti o Bellini. Vamos a escuchar a lo que podríamos considerar un tenor agudo o un tenor muy agudo de nuestro tiempo, ya fallecido, mayorcito desde luego, que en sus tiempos, principios de los años 50, poseía este tipo vocal claro, muy agudo, Nicolai Nghela. Lo escuchamos en Quel nuovo ciel, de la versión francesa de Orfeo Eurídice de Gluck. Hay que admirar el empleo tan práctico, tan resultón del falsetone. De abril, 33º día de cuaresma, domingo quinto de la misma, primavera, reino de España, nieves en los montes, en alerta 4 por atentados yihadistas, sin restablecer aún el orden constitucional en las provincias de Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona, tras el golpe de estado de los nacionalistas catalanes, ladrones y traidores a la Carta Magna, y gobernando un no elegido en funciones, gastándose todo lo que no le está permitido, y aupado por los más hijos de puta enemigos de la patria, aún en paz. Adiós, gracias. Llueve. Setas, caracoles, aupa, siempre aupa. Y gracias.